soy Julie Latif Elem. Nací el 17 de agosto de 1952 en Butarranquil, un pueblito que no sé si tenía 500 habitantes en ese momento. Me siento orgullosa de haber nacido en ese pueblo y haber logrado muchas cosas que logré en mi vida, que la verdad que me siento agradecida. Soy parto domiciliario, nací en una casa de adobe, sin ser de recursos humanos bajos. Soy recurso humano medio, mis padres eran comerciantes, nunca me faltó nada, mentiría si lo digo. Sí tuve desde muy chiquita la vocación de que quería ser médica. No sé si lo pondría como médica, pero me gustaba jugar con los muñecos, pincharlos, ponerle inyecciones. Nosotros ahí teníamos solo un enfermero, que era el que nos vacunaba y todo, porque después nos quedaba Chosmalala, 90 kilómetros, y el otro lugar que podíamos ir era a la a Malargüe, que quedaba unos 200 kilómetros de ahí. Después, a los 3 años, me trasladé a Zapala con mi abuela, mientras mis padres vivían en Butarranquil, porque tenían el negocio, pero mi abuela, por cuestiones de salud, se tuvo que trasladar. Ahí seguí mi carrera, seguí la escuela primaria, secundaria, viajando todos los veranos, los inviernos, que me encontraba con mis hermanos. Tengo 2 hermanos más, una hermana y un varón. Bueno, así siguió. A los 9, 10 años más o menos, soy hija de abuelos árabes, muy claneros de ambos lados. Mi papá eran 6 hermanos y mi mamá eran 12, y nos criamos con la familia de mi papá. El todo turco que andaba dando vuelta lo llevaba a la casa porque, bueno, lo tenía que ayudar. Y se descompone mal, con falta de sensación de aire. Yo me acuerdo que tendría 9, 10 años. Y llamamos Chosmalal, nos dijeron que los médicos no iban. Entonces se trasladó hasta Malargüe a buscar el médico, y bueno, trajo al médico, y yo, como veía que le faltaba aire, no me olvido nunca, apoyada en la pared con una revista dándole aire, y yo creo que ahí reafirmé mi idea de ser médica. Nunca cambió de opinión. Terminé primario, secundario, me anoté en Buenos Aires, me anoté en La Plata. En Buenos Aires, por cuestiones esas de adolescencia, que sos presidente de quinto año, que el viaje de egresado, que qué sé yo, no entré en la de Buenos Aires, y sí me era favorable en La Plata. Así que fui, rendí el examen de ingreso. Nunca había salido de Zapala y Butarranquil, o sea que lo que conocía siempre era con mis padres, que por ahí viajábamos más a Mendoza que a Neuquén. Bueno, me fui. Los primeros 6 meses me fueron muy difíciles, porque el desarraigo no es lindo para nadie. Bueno, pero como era mi meta, lo seguí. Me tocó toda la época del proceso, porque yo ingresé en el 71, soy promoción 71, finalizó en el 76, pero por una cuestión de salud no me recibí en el 76, me recibí en mayo del 77. Ya me había casado, tenía una hija, y cuando termino la carrera me entero que estoy embarazada. Así que, ¿quién me daba el trabajo? Mi idea primaria era hacer pediatría. No sé por qué, pero era hacer pediatría. Las circunstancias no se dieron así.
Creo que a veces el universo te guía sin saber. Bueno, mi posibilidad era volver a Neuquén. Y estaba la residencia de medicina general. Yo embarazada, esperaba para febrero. Las residencias empezaban en abril, no tenía mucha chance. Así que, bueno, me vine acá, hice todos los papeles, las cosas. Fui a tener a mi hijo a La Plata porque había tenido a mi otra hija allá. Así que volví. Mi examen fue favorable, examen, entrevista, todo lo que te hacían. Y entro en medicina general, que nunca en la vida se me había ocurrido hacer. Pero para mí fue una bendición, porque esa residencia a mí me dio la solidez de la medicina. La solidez en cuanto al trabajo, porque yo sabía que después por el mismo sistema de plan de salud que fue, yo ingresé en el año 78, en abril del 78, eran dos años y medio, por ahí la residencia, y yo venía con lo de la facultad nada más. La facultad es mucha teoría, había hecho alguna guardia, qué otra, pero nunca había hecho un parto, no tenía ni idea. Bueno, entro y bueno, hice mi residencia y me dan como destino Villa La Angostura. Un lugar que para mí yo había rotado, porque dentro de la residencia teníamos rotaciones en distintos lugares, me había rotado en lo que era centro y norte de la provincia, que es lo que yo conocía. Nunca me había tocado el sur. Bueno, me dan un lugar en el sur. No me fue fácil porque la gente del sur no es como la del norte neuquino. La gente del sur, debe ser por la influencia turística, había mucha gente posguerra, había gente que había venido de Buenos Aires, o sea, tenía otra mirada. En cambio, la gente del norte es una gente más lugareña, más como que se conocen, más venida de Chile, o sea, era otra conceptura. Bueno, llegué a Villa La Angostura, era otra médica y yo, en ese momento, no sé, habría 2.000 habitantes, con un poco de susto, porque encima los dos médicos que habían hecho la residencia anteriormente, terminaron su residencia y volvieron a hacer especialidad. O sea, uno volvió a hacer terapia intensiva y el otro volvió a hacer hematología. Yo no fui la excepción. Yo terminé mi residencia y vine a hacer oncología radiante, o sea, radioterapeuta, ¿viste? Nada que ver. Bueno, llegué, como todo, ¿viste? Cuando vos sos nuevo en un lugar, todos te quieren conocer, todo el mundo va a consultar. Vino la doctora nueva, para colmo el doctor Alonso, que era el que estaba antes que yo, se había venido hacía 2 meses, estaba la otra doctora, Nusi Toledo, que después hizo la residencia, en ese momento no tenía residencia. Bueno, llegué un día de frío, casi un calor, Neuquén, calor, andar de solera, llegar allá parecía una máquina de escribir, del frío que hacía. Llegué con los niños, la chica, dormimos esa noche en el hospital hasta que me pudiera ubicar y empiezo mi tarea. Bien, la verdad que tuve una suerte impresionante porque estaba de gobernador Trimarco en ese momento. Iban de visita al lugar y se cae en la montaña que andaban caminando la hermana de Trimarco. Entonces viene mi compañera y me dice, Juli, es tu guardia. Dice, van a traer a la hermana del gobernador que creo que se fracturó. Bueno, me tocó. Así que la llevaron al hospital,
saco una placa, porque nos habían enseñado en la residencia para todo lo que era radiología, manejar los equipos, hacer laboratorio, hacer anestesias, un montón de cosas. Por eso te digo, a mí me dio una solidez impresionante. Yo trabajé muy tranquila en Villa La Angostura. Y bueno, le saco y tenía una fractura doble de tibia y peroné. Ay, bueno, le explico ahí al gobernador lo que había que hacer, que le tenía que hacer una anestesia, que tenía que hacer una reducción y ponerle un yeso. Entonces, me dijeron, si no me ofendía, que ellos iban a consultar en Cumelén, que había un traumatólogo, que en ese momento era Derqui, para preguntarle. Yo no tengo ningún problema, vaya, pregunte, vea y me avisa. Así que fueron, hicieron eso y volvieron, no estaba Derqui. Entonces yo le dije, mire, señor gobernador, yo tengo que proceder porque yo no la puedo dejar así. La señora estaba con dolor. Así que le hice una anestesia, le hice una reducción que creo que Dios me iluminó, mirá, porque quedó perfecto. Perfecta, por eso va a cirugía, generalmente. Le hice el yeso, todo, y yo el otro día me iba al área, me iba a Traful, que tenía que ir a hacer la visita del área. Bueno, fui a la visita del área, le dije, mire, porque me dijeron que al otro día venía y que iba a ver las placas. Entonces llego, me fui a la visita, volví tarde. Me bañé, qué sé yo, y en eso va la enfermera y me dice, doctora, dice, la quiere ver el doctor Derqui. Yo dije, ay, qué cagada me mandé, viste, bueno, pensaste hacer bien las cosas a veces. Entonces, bueno, cuando voy, me dijo, dice, doctora, yo quiero felicitarla porque el trabajo que usted hizo es perfecto y esta señora se salva de la cirugía. Yo te imaginaba que no entraba en mí. Bueno. Eso fue no en visita oficial, fue una circunstancia. A los dos días viene la visita oficial, que venían a ver el hospital, que venían a ver todo. El hospital estaba en orden, limpito, bueno. Me hizo reunir a todo el personal, reuní el personal y me felicitó delante de todo el personal de cómo había encontrado el hospital en un momento que no estaba previsto nada. Del trabajo que había hecho, qué sé yo, me hizo así de grande, viste, yo no decía nada, me invitó a todas las audiencias, me nombró en todas las, así que te imaginas que la gente se amontonaba así para que la atendiera. Así que bueno, esa fue mi entrada, 15 días hacía que había llegado a Villa La Angostura. Así que fue con el pie derecho, me fue muy bien. Yo el primer tiempo no conocía los hospitales del sur de la provincia. Siempre me habían dicho que eran más complicados, que la gente... Bueno, yo en Angostura vi mucho alcoholismo y hubo mucha tuberculosis en las zonas aledañas. De hecho, alcoholismo tenía dentro del hospital gente que era alcohólica. Pero bueno... Esos primeros meses me dediqué a estudiar la situación. No es que me dejé llevar porque, mirá, esta es así, este es así, el otro asá. Observé, detecté la gente, me caía a cualquier hora al hospital. No era que iba al horario de trabajo, sino que iba a la noche, a la mañana, a la tarde. Bueno, así pude... ver, detectar la gente que era alcohólica. No le dije nada. Un día llego como a las 8 de la noche una persona que dije, yo me quedo acá hasta que se vaya, porque... Bueno, no le dije nada ese día, el otro día la llamé y bueno, le comenté de su problema y que si ella no estaba dispuesta a hacer un tratamiento, yo no podía dejarla. Bueno, de hecho hizo, me conecté con la gente de Alcohólicos Anónimos de Bariloche y hice un tratamiento y se recuperó.
tenía otro señor que era un peón de patio, que también alcohólico, pero él se recuperó con la iglesia evangélica. Así que bueno, esas fueron tareas lindas. Después enfermería, tenía 5 enfermeras, trabajaban una vez por semana y se pasaban de las horas, las 24 horas te digo, trabajaban. Se pasaban las horas que le correspondía a la provincia. La provincia siempre les debía hora y trabajaban un día. Entonces, bueno, reveí eso, tuve resistencia, no voy a decir que no. De hecho, cuando hago el cambio de hacer, digo, en todas partes del mundo funciona una enfermera cada 8 horas, das un franco, cubrís el franco. Bueno, de hecho, el primer día que puse eso, o sea, lo advertí, le dije, incluso les di la posibilidad de, como tenían que entrar a las 6 de la mañana y era tan frío y qué sé yo, la ambulancia las iba a buscar, las traía el primer tiempo. Después ya no. Y bueno, así también se impuso el horario de 8 horas, que ellos hacían una de 24 y se pasaban de horario. Así que eso se pudo ordenar a la primera que le tocó hacer, por ende que faltó, no vino, tuve que llamar al reemplazo y bueno, hablé con la gente de San Martín, que era mi cabecera de departamento, bueno, mandé una carta de documentos, se solucionó todo y bueno, todo bien. Después tenía los agentes sanitarios que hacían el relevamiento del lugar, entonces cuando yo iba, que tenía que ir al rincón, que era ahí a la frontera de Zamoré, tenía que ir a Traful, a Rincón de Creide, a Cullín Manzano, ellos hacían el relevamiento y cuando yo iba ya ellos me tenían todas las cartillas hechas y si había alguno que era de riesgo o algo, nos íbamos hasta el lugar y lo veíamos. Sí, ese trabajo fue muy lindo. Después también me han tocado cosas de un infanticidio, de ver, porque hacía el control a las escuelas. Empecé a hacer control en todas las escuelas, de revisar todos los niños y verlos, carne de vacunación y todo. Y en una de las escuelas detecto que hay una chiquita embarazada. ¿Viste? Tocó un útero aumentado, no le dije nada. Le dije que quería ver si, a ver si podía hacerle un examen de orina porque veía algo en sus riñones, una cosa así. Por supuesto que no me llevó la orina de ella, me llevó la orina de un familiar. Le hago el examen y dio negativo. Hablo con la directora de la escuela y me dice, sí, dice, ¿sabes que yo la noto? Dice, le digo, pero bueno, me da negativo, no sé. Pasan los meses y ella me dice, la directora dice, ay, dice, Juli, ¿sabes que tal chica me parece que está embarazada? Le digo, mirá, yo le pedí un análisis a esa nena, no me la... me dio negativo. Bueno, dice, yo la voy a llevar al hospital. La llevó con el padre. El padre era de esa cesta de Loncoloán, una cesta religiosa que son muy extremistas. Bueno, yo decí que entré con la enfermera y la revisé. Estaba un embarazo de término y fue con el papá y lo llamó el papá y le dijo, mire, su hija tiene un embarazo, está de término, que es una niña de 16, 17 años. No, no puede ser el demonio, que esto, que el otro, que allá. Le dimos la leche, le dimos todo lo que dábamos para el control de embarazo. Y ella fue y lo dejó en el baño, no se lo llevó y se fueron. Yo salía de vacaciones, miraba, tuvo familia la chiquita, pero lo tuvo en la casa.
y lo tiró a la letrina. Y en eso viene el padre, como sabía que yo no estaba, a ver la anuncia a la otra doctora y le dice: mire, la doctora mintió porque mi hija no está embarazada, revísela, que esto, que lo otro. Nusi mira su historia clínica y dice: no puede ser que Julissa haya equivocado de tal manera. Dice: bueno, la vamos a mandar a San Martín. La mandó a San Martín y sí, descubrieron que era un posparto, que si le espero unos días más, no pasa nada. Bueno, entonces ahí empieza toda una investigación y llegan hasta que dice que él había tirado al baño. Bueno, esas son una de las cosas feas que te pasan y te dejan. Así que bueno, toda una investigación de todas esas cosas. Y después hacíamos una visita por semana a nuestra cabecera de zona, que ahí pasábamos todas las novedades, teníamos para juntarnos y eso. Trabajé en las escuelas, trabajando con alcoholismo. En ese momento no había ni teléfono ni nada, así que hacíamos slide. Y entonces, con una charla y grabación, le pasábamos a los chicos sobre alcoholismo para trabajar sobre ese punto. Íbamos al área, yo recolectaba muestras para hacer el tuberculosis, para hacer la detección de tuberculosis. Y bueno, aparecieron muchos enfermos de tuberculosis que se trataron. Bueno, así que eso estuvo bien. Participábamos mucho en kermeses, en cosas del pueblo. Se inauguró el puesto Las Piedritas, un puesto sanitario ahí en Villa La Angostura, que justo tocó, tenía todo armado, el discurso, todo para la inauguración, y fue el día que tomaron las Malvinas, el 2 de abril. Así que sobre la marcha, viste, cambiar todo el discurso, porque estaban los parlantes en la plaza, qué sé yo, con la música, todo, se habían tomado las Malvinas. Bueno, cambiar todo el discurso, así que bueno. También con el asunto de la guerra con Chile, que nos tocó, trabajamos con Defensa Civil para ver cómo hacer, cómo correr, qué hacer en caso de un ataque en las escuelas, con la población. Eso también me tocó hacerlo. Después, bueno, visitas Jaime de Nevares, que tengo fotos ahora, después les voy a mostrar, porque fueron todos eventos muy lindos. Hacíamos kermeses en el hospital, se hacían grupos, habían chicos que cantaban y bueno, se hacían cantos, sacábamos fotos, cosas lindas. Por eso te digo, a mí mi estadía en Villa La Angostura fue muy linda. No recuerdo así cosas, de cosas feas que me tocaron fue que, bueno, no había veterinario, entonces me tocaba hacerlo de veterinaria. Iba el de Sanasa, encontraba chancho que no estaban vacunados, y entonces quien tenía que ir a presenciar las cremaciones era yo, y eso no es agradable, ¿viste? Bueno, pero bueno, tocaba hacerlo. Me ha tocado salir de noche a las 4 de la mañana, porque en un lugar, eran lugares lejanos, no eran cerca. Un señor había hecho un infarto. Salía con el ambulanciero y bajo la nieve, lo que hubiera. Después otra vez teníamos visita en Traful y íbamos con la ambulancia, iba el ambulanciero y iba yo. Y nos fuimos por Siete Lagos, si no teníamos que dar toda la vuelta por Confluencia. Y no va, y claro, es toda arena volcánica, ¿viste? Cuando eso se socava por debajo, que había nevado, queda inestable.
vamos a pasar, ¡pum!, se cae la camioneta, quedamos en el diferencial, así así. Yo miraba de mi lado, había 2 metros para abajo. Entonces me dice la Bill, que era el ambulanciero, por acá, bájese, doctor. Mira, no te miento. Digo, bueno, la Bill, usted vea de reafirmar la camioneta, yo me voy a buscar ayuda. Así que salí caminando. No digo, parecía la pata Daisy porque me había congelado. Digo que en el trayecto lloraba, las pestañas se me habían congelado y los pelos, porque tenía el pelo largo, se me había congelado acá, hasta que llegué a un, pero de caminar y cruzar lagos de hielo. Lo único que escuchaba eran pájaros carpinteros y veía de vez en cuando una vaca. Me encuentro un señor, oh, digo, señor, mire, yo vengo de, venimos de Villa Langostura para hacer el control en Traful y se nos quedó la camioneta. Entonces se haga 500 metros y dice, ahí la van a auxiliar. Te digo que esos 500 metros, para mí no sé lo que fueron, largos, llego ahí. Enseguida me invitaron, me hicieron, había un fueguito, me dieron calor, me dieron algo de tomar, qué sé yo. Y digo, mire señor, yo lo que quiero es, tiene un vehículo, alguien para mandar avisar a Traful, porque no teníamos radio ni teléfonos en el auto, para ir a hacer la visita. Dice, no se preocupe, dice, nosotros tenemos una camioneta, ahora la sacamos. La fueron a sacar, la rata le habían comido todos los cables. Le digo, bueno, qué sé yo, ¿tiene un caballo? Digo, yo sé andar a caballo, así que préstame. No se preocupe, si yo mando un chico. Así que mando un chico a avisar y ya de Angostura, porque no Angostura y Traful se comunicaban. Entonces de Traful avisaban que qué pasaba, que no llegó la ambulancia, porque teníamos que llegar a las 9 de la mañana, eran como las 2 de la tarde y no llegábamos. Entonces ya habían mandado auxilio porque supusieron que nos pasaba algo. Así que bueno, fueron hasta Traful, vino la camioneta de Traful, nos llevó mientras llegaba el auxilio para llevarse la camioneta. Así que llegamos ahí, me dieron una sopa que te digo que no sé qué tenía, pero con huevo, pimienta, de todo, que entré en calor. Y tenía 70 personas para ver. Bueno, salí, terminamos como a las 7 de la tarde ahí, llegamos a las 2 y 3, 7 de la tarde haciendo el control, qué sé yo. Cuando nos venimos, nos avisan llegando a Espejo. Había que subir un camino que se había descompensado un señor si no podíamos ir a verlo. Así que de ahí, te digo que llegué a mi casa a las 3 de la mañana con los dedos de los pies negros de caminar y hacerse los pelos, un cansancio, pero bueno, lo pudimos hacer. Esas fueron otras de las cosas así que nos pasaron. Y de trabajar, trabajamos un montón, trabajábamos en equipo, ¿verdad? Reconozco que trabajábamos en equipo con agentes sanitarios, con los enfermeros, el personal, hacíamos reuniones, trabajamos bien. Yo de Villa Langostura tengo un recuerdo hermoso, es cierto. Tenés que ser especial, porque ahí tenés gente de muy alta categoría y gente de muy baja, o humilde, digamos. Entonces, tenés que saber tratar, porque era el único hospital que había y no había más nada. Así que, bueno, pero nunca tuve problemas con la población, al contrario. Y voy al día de hoy, me recuerdan. Y tengo muy buenos amigos. Fue una época linda. Y yo reconozco que mi formación en medicina general fue buena. Porque me dio libertad para trabajar segura. Viste que cuando no la tenés, uno lo piensa. Después me tocó también
un paro de una señora que llegó con un aborto en curso. Estábamos haciendo el grado, la llamo a Nusi porque nos complementábamos, si nos necesitamos ayuda nos llamábamos, lo mismo que las enfermeras. Y bueno, estábamos haciendo, yo le hice la anestesia, todo, después me puse para hacer el grado. Y ella, por ahí me dice, Juli, me parece que está en paro. Bien, saqué los guantes, viste, de reanimarla y bueno, la cargamos en ambulancia y la mandamos enseguida a San Martín. Después nos tocó un accidente también de 17 personas, que sí, era eso de las 3 de la tarde, y bueno, estaba lleno porque estaba consultorio, así que desocupamos la sala de espera y hicimos tipo de campaña, viste, un hospital de campaña para atender a la gente. Y después se ofreció la municipalidad, la verdad que siempre trabajamos en conjunto con la comunidad. Nos ofrecieron camioneta y todo para trasladar, porque nos quedaba más fácil trasladar a Bariloche que trasladar a San Martín. Vos te imaginas que en esa época Siete Lagos era todo tierra y Bariloche no, teníamos asfalto. Y como ya habíamos hablado con los hospitales, nos recibían, o las clínicas nos recibían la gente. Fue una época, era duro, en esa época nevaba, yo cuando llegué estuve 2 meses sin ver el sol. Y vos notabas una característica, en Villa Langostura había gente que estaba chocha de vivir en Villa Langostura y a lo mejor la pareja no quería saber nada de Villa Langostura, o sea, viste, se daban esas paradójicas. Y después me quedó por hacer un proyecto que quería hacer, que era porque había gente de ánimo, había mucha gente depresiva, de hacer algún estudio si que realmente faltaba algún elemento, viste, de natural, que sea que no había en el lugar como para que eso, o también el lugar, porque es un lugar tan impresionante, tan lindo, tan que te sentí chiquitito. Así que, bueno, así fueron mis experiencias en la villa. Yo creo que el sistema de salud estaba muy bien diagramado. Nosotros, por ser, que es lo mismo que pasaría en Neuquén Chipoleti, viste que son lugares que están muy cercanos y todo Chipoleti se viene a atender a Neuquén. Bueno, en Villa Langostura sería al revés, mucha gente de Villa iba a Bariloche. Entonces, por ahí a lo mejor políticamente habría que hacer arreglos como para mejorar eso, ¿no? Bueno, yo así terminé mis 3 años y yo necesitaba personalmente crecer profesionalmente. Bueno, se abre la residencia de medicina de oncología radiante acá. ¿Qué año? ¿Qué año? Año 83. ¿83? Uh-huh. Año 83. Así que bueno, me presenté a la residencia, entré y vine a hacer oncología radiante. Me recibí de oncóloga y radioterapeuta y seguí trabajando y después dentro de mi carrera, por esa cuestión que digo que a veces el especialista ve por un ojito. Vos, con medicina general, yo conocía desde el abuelo, el hijo, el nieto, a toda la familia, el sobrino, conocés, tenés una cosa más amplia. Entonces, podés trabajar con la gente desde otro ángulo, que creo que esa es la diferencia, y yo saber vivido en un pueblo, o sea, conocer la idiosincrasia de los pueblos, porque cada pueblo tiene su idiosincrasia. O sea, uno a veces la gente de la ciudad ve de un punto de vista, pero hay que estar con esa gente, cómo vivía, cómo era, cuáles son sus costumbres. Y entonces creo que eso me llevó a de que en oncología, viste, cuando había gente con dolor, no sé por qué, venía ese, no, que la vea la doctora. Eso me llevó a hacer dolor, a hacer la especialidad en dolor.
hice la especialidad en dolor y aparejado a eso viene la especialidad en cuidados paliativos, o sea, del enfermo. O sea, que yo abarcaba todo el espectro del enfermo oncológico, desde que se inicia hasta que se termina. Y bueno, me jubilé en el 2008 y seguí trabajando hasta el 2017, fines del 2017, porque en agosto hice una parálisis facial del año 17, lo cual emocionalmente me pegó muy mal. Yo digo, si yo no me puedo ayudar yo, no puedo ayudar a otras personas. Y bueno, y ahí dejé, no querían que dejara, querían renovarme el contrato. Y yo dije, no, yo cuando me sienta en condiciones, vengo y hago. Y esa época que era, creo que era mucha mística, o sea, había mística en los médicos. Creo que muy pocos médicos hacían o venían porque no les gustase la medicina. Quiero creer, al menos de todos mis compañeros que tengo recuerdo, todos iban contentos a hacer su profesión y hacían y lo hacían de la mejor manera que podían. El sistema estaba muy bien planificado y eso tengo que reconocerlo. Creo que fue debido a que hubo una decisión política y hubo guita para hacerlo. Si no hubiese estado eso, bueno, la decisión política en ese momento fue de Felipe Zapac y de poner la plata. Y después, en poder elegir la gente que implementara eso, que fue el doctor Perrón y la doctora Elsa Moreno, en un momento en que creo que la provincia estaba con mucha mortalidad infantil, habían enfermedades, entonces, ¿cómo era para acercar la gente a salud? Se empezó a hacer el control de maternidad e infancia del niño, de la embarazada, la dación de leche, ¿para qué? Para atraer que la gente concurra al hospital. La gente al concurrir al hospital se controlaba la madre, se controlaba el embarazo y se controlaba los niños que tenía y uno iba pudiendo ver todas las situaciones de riesgo. Eso creo que fue el acierto del plan de salud con una residencia que esa residencia pudiera dar un, ¿cómo decirte?, que habláramos todo el mismo idioma. Porque si no hablamos el mismo, yo le doy esta cosa, yo le doy la otra, yo le doy... Entonces, eso ayudó a que se formaran todos los protocolos o las medidas de atención general para la población y captar la gente. Eso creo que fue el acierto del plan de salud y de que la gente viniera entusiasmada. Creo que en ese momento el sueldo también era importante. O sea, no tenías necesidad por ahí de salir a trabajar afuera o para hacer un mango más. Eso creo que ayudó. Te daban casa si ibas al interior. Eso también ayudó. ¿Y la falla? ¿Cuál fue la falla del sistema? Yo creo que los gobiernos que después siguieron viniendo, que siguieron sacando la leche a la vaca, no se dieron cuenta que también las poblaciones crecen. Entonces, si yo tengo nivel Villa La Angostura, un nivel 3 con 2.000 habitantes, cuando llega a 5.000, o 10.000, porque ahora creo que tiene 12.000, tenés que aumentar. Está bien, ahora creo que lo aumentaron, pero eso tendría que haber ido creciendo simultáneamente, haciendo estadísticas permanentes de las poblaciones y viendo cómo se adaptaban los distintos hospitales para ese sistema que siga la red. Que bueno, eso creo que es lo que medio se perdió y se pusieron los desbalances de todo lo que pasó. Julie, hablaste de mística. Sí. ¿Qué es
y por qué la explica en el sistema de salud de Neuquén? La mística. Yo creo que la mística no es ni relacionado a la religión ni nada de eso. Creo que es una vocación que uno trae de hacer lo que le gusta o el servicio que uno viene a prestar. A eso me refiero en mística, al menos en mi caso. Llegó para mí, la medicina es una vocación de servicio, para mí. A mí me gratifica poder dar lo que yo sé, poder ayudar a aquel que está desválido, está enfermo, o ayudarlo. Eso es lo que a mí, si quieres, bueno, como un sacerdocio, no sé si es como un sacerdocio. Para mí la medicina paga y no estoy en contra, porque creo que todo es útil. A lo mejor es la manera de poder ensamblarla las cosas. Pero cuando el médico, me parece a mí, tiene que jugar con el billete, las cosas no son iguales, me parece. Yo trabajé en privado también y me costó mucho cobrar. Siempre trabajé de que me pagaran un sueldo. Porque yo veo a alguien que está mal y no me puede pagar, lo atiendo igual, ¿entendés? Entonces, a eso creo. A eso le llamo mística. Sería la vocación de cada uno. Y era compartido. Que sea compartido. Incluso, bueno, se pueden ver entre la parte privada y yo no estoy en contra del privado, pero sí a lo mejor de trabajar mancomunadamente y que todos nos podamos ayudar y todos ganamos, me parece. Capaz que no, yo no estoy en cargos directivos, pero... Nombraste algunas particularidades del sistema. Para esa niña de Butarranquil que tuvo que abanicar a su padre porque no venían médicos de Chosmalal. Y después. Un paisano. Paisano en cuanto era árabe el señor. Y después de haber vuelto, después de haber estudiado medicina, haber vuelto a la provincia y haber trabajado, ¿qué hitos del sistema sanitario considera relevante desde ese momento en el que no se tenías que abanicar a un paisano hasta cuando vos volviste, trabajaste y viste los avances? Yo creo que todo queda en el inconsciente. O sea que lo que se me cruzó a mí en ese momento quedó grabado en mi mente. Y bueno, uno en la vida va planificando y diciendo, pero después es como que las cosas van saliendo de esa planificación, porque en verdad mi pensamiento, si yo te digo, en ese momento fue volver a mi lugar de origen para ayudar a esa gente. Está bien, yo decía no, porque después uno se va, es como que te vas separando de las cosas sin dejar mi lugar y todo. Te vas separando y vas viendo otras cosas y vas aprendiendo otras cosas, pero creo que dentro mío seguía eso, por lo cual yo había estudiado. Y eso creo que es lo importante, a pesar de que, bueno, hice un tiempo, después hice otra cosa, pero también desde ese punto pude ayudar a un montón de gente, porque desde el punto de vista de la oncología, es inmensa la variedad de cosas que tenés para ayudar a los pacientes desde una patología, ¿no? Y de hecho nunca ni fui investigadora ni nada de eso, me dediqué siempre a la atención de las personas. Una reflexión final de todo el camino recorrido. ¿Algunas palabras últimas que quiera decir? Mira, como reflexión, creo que si tuviese que volver a vivir, haría exactamente lo mismo. Yo me siento conforme con lo que hice. Creo que viví en Neuquén la época de oro del sistema de salud.
porque todo, desde mi entrada al hospital hasta el día que me fui, no tengo reproches para hacer de nada. Sí, vería cómo mejoraría esas situaciones para que esto siguiese siendo. Y el orgullo que uno siente de cuando vas a algún lado y dices, el sistema de salud de Neuquén, modelo, qué. Y haber participado es grande.